Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Les damos la bienvenida a este nuevo diálogo de investigación. Como ustedes saben, la unidad de investigación, la dirección de investigación, organiza periódicamente los diálogos abiertos, que son los espacios en donde algunos grupos de investigación o investigadores de la universidad presentan sus avances, ¿no? En este caso, tengo el honor de compartir este grupo de trabajo, este grupo de investigación, con importantes investigadores que trabajan con nosotros, como en el caso de la profesora doctora Patricia Medina. Patricia, como saben, ha sido la coordinadora de la maestría de docencia universitaria y en su amplio recorrido intelectual e investigativo está presente el tema de la investigación de los procesos docentes, que es como estamos viendo, vamos a ver en en este diálogo el día de hoy, ¿no? El proceso del desarrollo docente, ¿no? Como ustedes saben, a la Universidad Ruiz de Montoya le interesa de manera particular el tema educativo, ¿no? Está en el ADN de una institución jesuita como la nuestra, pero además está presente porque forma parte del origen de nuestra universidad. Nuestra universidad se fundó con las carreras de filosofía y educación, que hoy en día podrán sonar contraculturales, pero precisamente por ello y con mayor razón, creemos que son el baluarte de aquello que podrá sacarnos de estos obstáculos que como sociedad vivimos hasta hoy en día, ¿no? Obstáculos para el desarrollo, pero un desarrollo humano propiamente hablando, ¿no? En ese sentido, yo quiero felicitar esta iniciativa del grupo de investigación, el que también formamos parte en red con la Red Internacional de Investigación en Desarrollo Profesional de Docentes, el RIDEP, del programa de posgrado en educación de la Universidad Uberaba, UNIUBE. Y también que forma parte de la universidad, este programa de posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, uno de cuyos representantes es el profesor Uriel Montes, que también forma parte de este proyecto de investigación. Sin más, porque lo importante aquí es lo que va a compartir con nosotros este grupo por parte de Patricia, que nos va a informar cuál ha sido este proceso, y también estarán presentes el día de hoy el doctor Ángel Deroncele, a José Antonio Panduro y el soporte técnico, que es tan importante porque sin él no podríamos trabajar, esa es la verdad. Así que le agradecemos mucho a Iván García que esté presente con nosotros. Iván también forma parte de la red de instituciones jesuitas en el país, tan importante como Fe y Alegría. Entonces, les damos la bienvenida a todas ellas y agradecemos a todos ustedes por su presencia. Adelante, Patricia. Muchísimas gracias, Padre Juan. Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de diálogos abiertos, ¿no? Como bien lo ha dicho el Padre, es una oportunidad de revisión de este avance de investigación de un grupo científico, de un equipo científico, que en este momento va a desarrollar un compartir, ¿no? De este avance para que ustedes puedan con nosotros también examinar esta nuestra realidad peruana, ¿no? El desarrollo del docente en el Perú. Y entonces esto es un capítulo dentro de otros que vamos a ir presentándoles para poder reflexionar juntos, intercambiar, ¿no? Y de esa manera poder llegar a alguna respuesta que pueda hacer la luz a las políticas que tenemos ahora, ¿no? En actividad. Intentamos esa reflexión, intentamos a partir del evento científico poder brindarles a ustedes esa posibilidad, ¿no? Voy a colocar, ¿no? Este es un espacio muy, se podría decir, no vamos a formalizarlo mucho, ¿no? Vamos a tratar de crear una dinámica en la que podamos interactuar, ¿no? Pero quisiéramos que nos permitan a nosotros poder ir exponiendo cada parte de esta investigación y explicarles en qué consiste, ¿no? Y luego al final del evento, ¿no? Hay un momento del diálogo que quisiéramos que se aproveche para el debate, para la reflexión conjunta, ¿no? Esta es la investigación de nosotros, el estado actual del desarrollo docente, una mirada a los contextos educativos peruanos.
a veces se traba un poquito, ¿no? El tema del... Bien, un poco vamos a situar esto, ¿no? Este es un proyecto de investigación de la Universidad Antonio Ruiz Montoya que integra dos proyectos de la Universidad de Uberaba, UNIUBE, que también forman parte de una red, la Red de Estudios sobre Educación, ¿no? Porque estos dos proyectos están también en un modo internacional descritos dentro de la dinámica de investigación compartida con otras redes, ¿no? Como bien lo ha dicho el padre. Nuestro proyecto, como lo pueden ver al lado de la banderita, ese es el nombre, ¿no? El proyecto de la Ruiz de Montoya, el estado actual del desarrollo docente, una mirada a los contextos educativos peruanos. Y luego tenemos dos grandes proyectos que ya les estaba comentando, uno de ellos más configurado en las necesidades de formación continua, que en este caso va a corresponder a docentes, como en nuestro país se reconoce, de educación básica regular, EBR, ¿no? Este proyecto está coordinado por el doctor Orlando Fernández Aquino, que representa también a la UNIUBE. Allí hemos tenido una base de 393 docentes de EBR, todavía esto está encaminado porque el proyecto tiene hasta el 2021, pero ya tenemos un avance de esto, ¿no? Estamos hablando de instituciones públicas privadas de diferentes zonas de nuestro país. El segundo proyecto está coordinado por la doctora Vania Vieira, también de Brasil, en la misma universidad. Es el desenvolvimiento profesional de docentes nobles de educación superior sin formación pedagógica. Ella solicitaba una muestra de 20 docentes, nosotros hemos avanzado con 18. Obviamente hay algunas muestras, ya se los contarán los investigadores en relación al proceso más adelante, cómo es que a veces la toma de la recogida, ¿no?, de información bajo ciertos caminos puede jugarnos algunas cuestiones que definitivamente pueden alterar o afectar la muestra, ¿no? En este caso no se ha afectado totalmente, pero sí tenemos de los 20, 18 que al momento los vamos a presentar, ¿no? Y seguiremos trabajando en ello, porque de eso se trata la investigación, ¿no? Aquí podemos ver los propósitos del proyecto basados en el objetivo general y los objetivos específicos que vamos a ir adentrando en esta primera etapa de presentación del avance, ¿no? Como ustedes pueden ver, el objetivo general es conocer el estado actual del desarrollo docente en el Perú, buscando generar nuevas respuestas a las necesidades de la formación continua y al desenvolvimiento profesional de docentes sin formación pedagógica, que ya lo dije, están insertados en la educación superior y que no necesariamente están formando, vamos a decir, están formando más bien en diferentes rubros de carrera, ¿no? No estamos hablando de educación propiamente, ¿no? Y ello como una contribución a las políticas educativas en curso, ¿no? Es lo que pretendemos un poco reflexionar aquí. Tenemos en este proyecto de la Ruiz de Montoya tres objetivos específicos, ¿no? Hemos avanzado en el primero, establecer o proponer bases teórico-científicas, ¿no?, en relación a esto que es el desarrollo docente, que es la formación continua, el desenvolvimiento profesional, ¿no?, del docente, y dentro del contexto latinoamericano, pero también hemos visto algunas escuelas, ¿no?, australianas y angloamericanas. En relación al segundo objetivo es lo que vamos a presentar en avance, que es un diagnóstico de necesidades de formación continua bajo estas cuestiones que nos van a permitir comprender las demandas y exigencias del contexto en la EBR, ¿no?, en la educación básica, sobre todo en la educación básica, ¿no?, porque todavía lo de superior no lo hemos cerrado. Y el tercer objetivo es identificar núcleos de problemática del desenvolvimiento profesional de docentes nobles, que también vamos a ir presentando más adelante, ¿no?, en avance. Ahora, un poco para organizarnos, tenemos una primera etapa, como ustedes pueden ver acá, son cuatro las rutas, ¿no?, pero la primera es la que vamos a empezar ahorita, el plano contextual. Luego tendremos un pequeño avance de revisión de la literatura. En tercer momento, avance de los resultados. Y finalmente, lo que quisiéramos que sea algo muy innovador, porque en realidad, como dice el padre Juan, si no tenemos soporte técnico, no podríamos haber avanzado cada una de las etapas del proyecto. Y nos interesaba que ustedes puedan mirar esa parte que a veces no se ve, que está detrás del telón, ¿no?, que es la relación entre la investigación y el soporte técnico. Y entonces ahí queríamos un poco compartir también cómo hemos hecho, ¿no?, porque sobre todo en estos tiempos, en estas situaciones actuales, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Aquí vamos a hacer una dinámica con Uriel Montes, ¿no?
investigador de la Cruz de Montoya, parte del equipo, y queríamos también la reflexión con ustedes en función de estos diálogos abiertos, poder partir de una situación mucho más heurística, se podría decir, de una situación más que nos permita dar un plano de cuestionamientos iniciales, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nos preguntamos quién es el docente, ¿no?, en el Perú, quiénes están accediendo a la carrera docente. Ahora estamos en esta etapa justamente de revisión de la carrera pública magisterial y la carrera docente en general. ¿Cómo se proyecta esta carrera en relación al desarrollo profesional del docente? Estamos hablando de una persona que también tiene necesidades, que tiene un ideal, ¿no?, una aspiración personal. No solamente estamos hablando del formador, sino también de la persona, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de la formación continua? Y si es que estas están siendo identificadas de manera consciente por el docente, ¿no? O de repente eso hay que ir revisándolo. ¿A qué se está poniendo mayor énfasis? ¿Y cómo se vincula ello con las disposiciones de la política educativa actual? Esas podrían ser algunos de los cuestionamientos que inquieren en esta necesidad de encontrar respuestas respecto al tema que ahora nos congrega. Vamos a empezar un poco, esto es algo que generalmente me gusta compartirlo mucho, el TALIS es una evaluación para docentes, ¿no?, y de distintos países del mundo. Miren, esta es una toma, ¿no?, en la que quisiera que veamos como un dato que hay que reflexionar en relación a esto de la formación continua y cómo el docente puede ser consciente o no de qué necesita tener en cuenta dentro de un plan de estudios de formación continua o de esas temáticas que necesitaría tener, ¿no? Entonces, estos datos son reveladores, ¿no? Porque primero, en este primer plano, estamos viendo la creencia del profesorado sobre la docencia y el aprendizaje. Si nos ponemos a ver lo que está en el lado izquierdo, ¿no?, todas estas cuestiones, ¿no?, referenciadas por TALIS tienen que ver con una docencia y un aprendizaje constructivista, ¿no?, en la cual los alumnos puedan tener un protagonismo, porque estamos hablando de que ellos puedan realizar sus propias investigaciones, puedan tener la oportunidad de resolver problemas prácticos que el profesor les vaya mostrando en el cotidiano, puedan tener oportunidades de reflexión y de razonamiento, ¿no?, en relación a los contenidos más importantes del currículo. Y por supuesto, puedan solucionar los problemas. Si ustedes se dan cuenta, taxonómicamente, estamos hablando de una ruta de procesamiento en la que el docente es clave para el aprendizaje. Yo quisiera incidir aquí en la capacidad reflexiva y el razonamiento que nos puede llevar incluso al pensamiento crítico. Y por supuesto, a este último escalón, que es la de resolver, proponer cosas nuevas o tener en cuenta que frente a los problemas uno tiene que entender el problema, pero también puede ofrecer, ¿no?, que en relación a ello, una respuesta innovadora, una respuesta creativa, etc., ¿no? Sin embargo, hay una incongruencia de este primer plano de creencias con las prácticas del docente cuando el TALIS ya nos da este avistamiento, ¿no?, en el cual nosotros no estamos en este momento, ¿no?, no estamos en esa medida, se podría decir, del TALIS, pero podemos ver que algunos métodos pedagógicos, como trabajos en grupos, ¿no?, reducidos, o el aprendizaje por proyectos, estimulan el trabajo en equipo, lo sabemos, y el pensamiento crítico. Sin embargo, como lo podemos ver, una creencia constructivista no siempre se va a traducir en una pedagogía activa, ¿no? Profesores de los países del TALIS al 2013, como podemos ver, recurren menos al trabajo en grupos reducidos, que es una pedagogía activa, ¿no?, y que prefieren hacer presentación de resúmenes, ¿no? Estamos hablando de una práctica pasiva, ¿no? No me voy a detener mucho aquí, voy a pasar, pero ya podemos tener ya un eje polémico y empezar a reconocer en el plano contextual el plano global, ¿no? Nosotros tenemos en Factor Docente tres documentos, hay muchísimos documentos, pero voy a presentarles ahora por cuestiones de tiempo, solamente tres, que nosotros en el estudio hemos considerado. El proyecto principal, ¿no?, estamos hablando de 1959, Cuba, La Habana, aparece el reconocimiento de la educación primaria como un bastión, digamos, de todo el proceso en los sistemas educativos, pero sobre todo se prioriza la formación de maestros como algo que tendría que sostener esa intención de la educación para todos, ¿no? Miren, en 1959,
Luego podemos recordar también el informe Coleman, ¿no? James Coleman con su equipo realizan toda una serie de investigaciones. Esto se alinea con el informe McKinsey 2007 de Barber Mosher, que siempre los mencionamos también. Es entonces cuando el docente es reconocido como el primer factor de eficacia, ¿no?, en la escuela. Otra de las cuestiones que también para nosotros fue muy importante en este eje contextual son las recomendaciones de la UNESCO, ¿no?, desde 1996, cuando nos proponen esta necesidad en los países de la región de proponer leyes reguladoras que puedan ayudar a la formación del docente, al desarrollo docente. Si ustedes se fijan, de estas tres, la última es la que nosotros enfocamos en este estudio, ¿no? Por supuesto que las otras son importantes porque se está implicando la docencia como una carrera atractiva, atraer a los mejores profesionales, pero en el estudio que ahora estamos para compartirles, vamos a implicar la tercera recomendación de la UNESCO, que tiene que ver con desarrollar competencia y capacidad profesional. Voy ahora a dejar a Uriel, ¿no?, esta parte, que nos va a hablar justamente, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO, de una política docente cimentada en bases reguladoras. Él le va a comentar un poco de algunas de las leyes, tenemos muchísimas, pero hemos también seleccionado las más, las que a nosotros nos parecen ahorita mucho más significativas. Adelante, Uriel. Gracias, Patricia, muy amable. Yo voy a tratar el tema de esta política docente, ¿no? ¿Qué nos dice un poco, ¿no? La política docente obedecen a las transformaciones en la sociedad, en la cultura, en la producción del saber y en la necesidad de contribuir desde la educación a la conformación de las sociedades más equitativas, democráticas y con altos niveles de desarrollo. Eso nos dice el MINEDO. En ese sentido, los marcos legales y normativos enfatizan el rol del docente en el proceso educativo, tanto en los procesos de enseñanza como en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, vamos a centrarnos en estos tres marcos o leyes, ¿no es cierto?, normativos que orientan de algún modo la educación peruana. La Ley General de Educación, la 28044, el marco del buen desempeño del docente y el PEN al 2036. En la ley general, en la ley 28044, nos vamos a entrar en el artículo 56 y 57. ¿Qué nos dice el artículo 56? El artículo 56 nos expresa que el docente es el agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Ahí nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué el docente es un agente fundamental? Porque el docente tiene que planificar, desarrollar y evaluar las actividades que aseguran el logro de su aprendizaje. También tiene que participar en la elaboración del proyecto educativo institucional, el proyecto educativo local, el proyecto educativo regional y el nacional. También debe participar en los programas de capacitación y actualización profesional. El artículo 57 enfatiza mucho el tema de la carrera pública magisterial. De algún modo, ¿qué nos dice? ¿Qué asegura la carrera pública magisterial a todos los docentes que están incorporados a la carrera? Porque la carrera garantiza la calidad, ¿no?, la calidad de las instituciones públicas, ¿no?, promueve la calidad profesional de los docentes, valora el mérito en el desempeño laboral, genera las condiciones para el ascenso a las diversas escalas de la carrera pública magisterial, propicia las mejores condiciones de trabajo de los docentes y fortalece los programas de formación y capacitación. Por otro lado, el marco del buen desempeño del docente, ¿no? La mayoría sabe, ¿no? Entonces yo simplemente quiero un poquito rescatar qué es el marco del buen desempeño del docente. El marco define los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todos los docentes para lograr los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué busca el marco? Establecer un lenguaje común para referirse a los procesos de enseñanza, impulsar que los docentes reflexionen sobre su propia práctica, promover la valoración social y profesional de los docentes, guiar y dar coherencia al diseño e implementación de las prácticas, de las políticas de formación, evaluación y renovación profesional. Como vamos viendo, tanto la ley como el marco del buen desempeño docente enfatizan en la formación y en la actualización del docente. En cambio, en el proyecto educativo al 2036, hay un dato muy interesante que yo quisiera compartir, es que habla sobre el rol del docente, ¿no? Lo dice así: el foco de atención está en el estudiante y en el aprendizaje, más que en la enseñanza y el docente. Entonces,
el rol del docente, ¿no es cierto?, en este documento, es la de mediar y facilitar el aprendizaje. Patricia, ¿podemos pasar al siguiente, por favor? Muy bien. Acá, revisando un poco la bibliografía, encontré un documento que habla un poco de sobre la reforma de este hito, la reforma del 72, ¿no? Entonces, hay un informe allí, el informe general de la educación, en el que plantea que hay un diagnóstico, ¿no? O sea, el docente en el 72 había una cuestión importante, vital allí, que de algún modo, en este caso, no era un docente que de alguna manera respondía a las nuevas exigencias que la sociedad le estaba reclamando en su momento. Había enfatizado mucho el intelectualismo y el memorismo. Había un espíritu poco creador y crítico allí. Había una escasa formación en la lectura inteligente y el pensamiento reflexivo. Y había un deficiente conocimiento de la realidad peruana. Había un trabajo individual, no en equipo, y había y carecía el docente en ese tiempo de un espíritu de lucha contra la justicia. Entonces hay tres elementos que me gustaría en este caso resaltar, que en este caso es que el docente, ¿no?, en ese momento, ¿no?, se le criticaba que era poco creador y crítico, le faltaba desarrollar más el pensamiento reflexivo, y en este caso, ¿no?, debería en este caso trabajar más en equipo allí. Entonces lo que busca en este caso la reforma es reentrenar a nuestros docentes, cambiar la manera en que ellos estaban haciendo su práctica allí. Entonces, en esta reforma, ¿no es cierto?, no solamente busca reentrenar la parte técnica y pedagógica, sino también en la necesidad de una formación ideopolítica para crear una sociedad justa y digna. Acá está pues la reforma agraria, ¿no?, de alguna manera que busca una sociedad más justa, igualitaria allí. Entonces, los docentes tenían que responder a esta nueva necesidad. Ellos plantean, ¿no?, el Estado, ¿no?, logra plantear una reforma educativa, pero de algún modo también aparece el SUTER, ¿no? Un SUTER en este caso, ¿no es cierto?, y un poco ideologizado, que buscaba en este caso, reclamaba, ¿no?, un salario justo, un reconocimiento social. Y lo que hace de alguna manera es, poco, ¿no?, rechazar esta reforma que se iba dando allí. Pasamos, Patricia, al siguiente punto. Muy bien, acá hay cuatro hitos interesantes que también voy a encontrar en documentos del MINEO que se elaboró del 95 al 2005 sobre el Plan CAT. Entonces hay cuatro puntos ahí, ¿no? Entonces, en el 82 se plantean, ¿no es cierto?, algunos programas no escolarizados, en este caso para atender a los niños de entre 3 y 5 años. Y, ¿no es cierto?, no había jóvenes que no carecían, en este caso, de una formación pedagógica. Entonces, de algún modo, ¿no?, ese es interesante este dato acá. Luego, en el 88, hay una reforma magisterial, ¿no? Hay una reforma en este caso. Disculpen, se me ha congelado la pantalla. En el 88, en el gobierno de Alan García, ¿no es cierto?, hay todo un diagnóstico allí. Entonces identifican que en este caso que los docentes que estaban formados en el magisterio no garantizaban en este caso que la calidad pudiera, la calidad educativa mejorase allí. Entonces lo que hacen en este caso es formar en este caso a la gente que no había sido, que no había estudiado docencia, y en este caso profesionalizar en este caso a los profesores que ya estaban en ejercicio allí. En el de 1995 al 2001 hay un Plan Nacional de Capacitación Docente. Este plan surge, de alguna manera, de la necesidad que se encuentra en el 93. ¿Qué se encuentra en el 93? Se encuentra que el trabajo de docente es muy deficiente. Ellos aplican metodologías, ¿no?, descontextualizadas de contenidos y materiales. Los métodos de enseñanza son un poco obsoletos, hay una inadecuada formación visual de docentes. Entonces, frente a esta necesidad, Plan CAT empieza a hacer talleres presenciales, hacen fases de reforzamiento y seguimiento a los profesores, hace reuniones, tutoriales, visitas, ¿no? Entonces, Plan CAT, ¿qué es lo que hace?
Pues precisamente, ¿qué hace Blancata? Forma a los docentes en el uso y el manejo del nuevo currículo, en los textos escolares, en los métodos y técnicas creativas, en el manejo de recursos creativos, en el uso del tiempo en forma óptima y en la aplicación de la evaluación formativa y diferencial. También en la capacitación en aspectos técnicos y pedagógicos de gestión educativa, docentes, directivos y especialistas de la DRE. Y el último es el PELA. El PELA surge un poco a partir un poco de las evaluaciones censales. De alguna manera, pues, se dan cuenta que los estudiantes, en este caso, no logran los aprendizajes esperados. Y entonces hacen un enfoque por resultados. Entonces empiezan a estar un grupo de profesores para que puedan acompañar, en este caso, a los profesores que trabajan en segundo grado de primaria. Entonces, hasta el 2011, 2012, más o menos he ido trabajando en segundo grado de primaria, y a partir del 2015, 2011 para adelante, se amplía en este caso a la secundaria. Entonces, en este proceso, en estos documentos, ¿no?, y en esta revisión un poco histórica de los documentos, encontramos, por ejemplo, ¿no?, algunos elementos comunes, por ejemplo, que de alguna manera se tiene que enfatizar con mayor énfasis allí. Por ejemplo, se debe trabajar un poco la capacidad reflexiva, eso también el manejo de las emociones. Gracias, Patricia. Más sí, o menos... sí. Uriel, parece que hay algún problema con el tema de la conectividad, ¿no? Se te escucha un poco entrecortado. Uriel. Sí, está. Sí. Sí. Me decías, por favor, no te he escuchado. Sí. Hasta ahí decía un poco, Patricia, te cedo para que tú puedas continuar sí, con la. Ok, seguimos en la dinámica entonces, ¿no? Uriel, quiero comentarles, ¿no? Es un investigador del equipo, es profesor de la universidad y él ha tenido muy de cerca, estas realidades, ¿no? Él conoce muy de cerca estas realidades del interior del país, estos programas, cómo se han ido desarrollando, y es muy importante encontrar el testimonio de una persona que no solamente lo ha estudiado, sino que también ha sido parte del evento, ¿no? Entonces, muchas gracias, Uriel. Yo quiero aquí recalcar lo que implica las necesidades formativas del docente. Ahora mismo nosotros tenemos un diagnóstico de necesidades formativas, bueno, que el mismo ministerio está a partir de la dirección, ¿no?, de formación inicial, ¿no? Está la DIFOIT, está ahorita en, digamos, tratando de recoger esta información, ¿no? Está vigente. Y también tenemos la ENDO, que es una encuesta nacional de docentes. Entonces, estas son como, se podría decir, formas de generar recapitular o de obtener la información, ¿no?, de parte ya de los propios docentes, ¿no?, a quienes se les va interrogando, tomando en cuenta en relación a ello, ¿no? Entonces, importante que nosotros mencionemos esto, porque lo tenemos, no es que no se está dando en el país, se están dando estas cuestiones, pero sí quisiera incidir en lo que había dicho Uriel, ¿no? Nosotros hemos revisado, ¿no? No son opiniones nuestras, hemos revisado el histórico, hemos revisado los documentos para poder tener un marco contextual del evento de la investigación que estamos desarrollando. Lo que podemos decir, ya en una modesta reflexión e intercambio entre investigadores, es que hemos podido darnos cuenta de que hay focos comunes y que algunos de estos focos que vienen desde el histórico de los documentos globales, donde se está pidiendo la capacidad reflexiva, la capacidad crítica, creativa, ¿no?, no necesariamente son determinados por los docentes de manera consciente. Y que eso tendríamos que también contemplar, ¿no?, como una necesidad en relación a los programas formativos, no solo de carrera en relación a, estamos hablando de la carrera en los focos de la formación inicial, sino también en relación al formador de formadores en la formación inicial docente y, por supuesto, la formación continua, ¿no? Porque los docentes tendrían que contemplar justamente estos focos comunes de su propia capacitación, de su propia formación,
en el ámbito ya de su desarrollo profesional, pero porque también tienen la misión de desarrollar ello en sus estudiantes, ¿no? Otra de las cuestiones que han salido dentro de esta, digamos, estos focos comunes que encontramos en el marco contextual es la necesidad de un docente que busca ser capacitado en la toma de decisiones, en la autonomía pedagógica, en el uso de las tecnologías y en el manejo de emociones a nivel de interacción con el estudiante, ¿no? Entonces, eso un poco comentarles desde el plano contextual. Ahora, pasando ya al, como habíamos dicho al inicio, ¿no? Tenemos una ruta y al final vamos a ver la conversación con ustedes, ¿no? Para poder mantener un orden y tiempos adecuados, ¿no? Tenemos entonces la revisión de la literatura. Aquí, como pueden ver, hemos resumido, no podemos colocar todo, lo más importante está aquí, de lo que podemos haber revisado en literatura tanto latinoamericana como peruana, en algunos casos también de otros niveles, ¿no? Estábamos hablando de escuela angloamericana, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Dentro del plano de formación continua y desarrollo profesional docente, es que hay una serie de temas que los investigadores ponen a colación en relación a la formación continua. Tiene que ver con las valoraciones, tiene que ver con las competencias de un profesional que necesita dilucidar cuáles son estas habilidades, cuáles son estos contenidos, cuáles son estas necesidades, ¿no? En relación a su propia práctica. Y por supuesto también está de por medio el tema de la innovación metodológica. Vemos un docente que permanentemente busca no solo la teoría, sino también la práctica, ¿no? De la teoría a la práctica y poder entender dentro de su propia, de su propio quehacer pedagógico, cómo esta comprensión de lo que implica todo el evento formativo en relación a su preparación y especialización puede realmente llegar al estudiante, ¿no? Entonces, hay una demanda muy fuerte de ello, lo hemos visto, pero también ello a veces nos deja una inquietud a nosotros, ¿no? Como un docente buscando enriquecer su saber hacer, ¿no? Pueda de repente descuidar de alguna manera el propio saber dentro de lo que es la competencia, ya hablamos ya de la estrategia, de la intencionalidad para el aprendizaje, ¿no? Porque no solamente tendríamos que tener en claro como docentes modos de aplicar lo teórico, ¿no? Lo pedagógico, sino también esa funcionalidad más del resultado en relación a las competencias, por ejemplo, del pensamiento crítico, de la reflexión, de la creación, de la resolución de problemas, ¿no? Cómo eso puede ir aterrizando y comprobarse, ¿no? Comprobarse realmente, ¿no? No solamente seguir una pauta o una serie de estrategias, que hay muchas, muy interesantes, de acuerdo a ciertos lineamientos, escuelas y modelos teóricos y de investigación también, pero que a nosotros nos llamaba la atención cómo es necesario también que el docente, y lo dice la literatura, pueda tener en claro que hay un plano estratégico en relación a estos resultados que se tendrían que lograr, ¿no? Y demostrar en el tiempo. Entonces, hay una serie de aportes aquí que ustedes pueden ver, ¿no? Relacionados incluso con calidad, con innovación educativa, con el propio desarrollo profesional del docente, con, digamos, la caracterización de programas de formación y cómo estos deberían comprender ciertas temáticas, ¿no? Y ciertas consideraciones para poder tener éxito, ¿no? Se trata entonces de que no solo el docente tenga la posibilidad de la especialización continua, sino que realmente esta se pueda ir comprobando y él mismo, no estoy hablando externamente a él, él mismo pueda tener una ruta clara de esas comprobaciones, ¿no? Nosotros hemos visto dentro de los varios modelos que hemos examinado este que nos propone desde los estudios de Redondo, Uribe y Wetz en 1989, nos está proponiendo Cayetano de Leya, justamente en Perú, ¿no? En un evento de la Organización de Estados Iberoamericanos, ¿no? Sobre la formación continua. Son modelos y tendencias de la formación continua del docente los que se vieron en esa oportunidad. A nosotros nos ha llamado mucho la atención cómo puede aterrizar en la comprensión de la formación continua del docente en estos modelos, ¿no? El primero, modelo práctico artesanal, más relacionado con un enfoque sociohistórico cultural, ¿no? Del docente, que tiene que ver con que el docente justamente pueda ir determinando su formación continua y la práctica
a partir de la misma, en función de la cultura, ¿no? Y de lo que necesita y cómo él pueda transmitir desde su propio saber cultural, ¿no? Luego tenemos un modelo academicista. Al parecer, en Latinoamérica, y más adelante seguro lo van a comentar quienes planteen los resultados, ¿no?, dentro del equipo, el modelo academicista es muy fuerte, ¿no?, porque es un modelo más relacionado con estas cuestiones de formulismo pedagógico que son importantes, pero que a veces quedan en ello y no se están comprobando en relación a resultados concretos, ¿no?, de avance en el aprendizaje. Luego tenemos un modelo tecnicista eficientista que tiene que ver ya con aplicación de estrategias, pero no estamos siendo realmente estrategas, ¿no? Entonces, por ahí lo está planteando Cayetano de Leya. Y un modelo hermenéutico reflexivo que creemos es el que nos está haciendo falta, un docente que lo han tenido muy en claro algunas políticas aquí mismo en el país, cuando hacíamos, por ejemplo, investigación-acción, docente reflexivo, ¿no? Pero al parecer, esas políticas todavía necesitan profundizarse, necesitan comprenderse en una real dinámica en la que el docente realmente pueda hacer algunas propuestas de cara a la lectura de su propia realidad contexto y a partir de ella proponer pedagogías que puedan empatar con estas necesidades y, por supuesto, transformar, ¿no? Es una pedagogía desarrolladora, una pedagogía transformadora, ¿no?, la que se quisiera tener en relación a la formación continua. También, dentro de lo que es ya el estudio de una práctica docente que está de la mano en la formación continua, tenemos dos modelos, ¿no? Aquí, si pueden ver, el primero, de repente lo conozcan, es el de John Biggs, el australiano. Nos ha llamado la atención este modelo porque nos habla de, y en educación superior, ahora que también tenemos ese flanco dentro de la investigación, cómo el docente puede centrarse mucho en lo que plantea su práctica, pero de cara a una responsabilidad asignada al estudiante, ¿no? Es el estudiante quien tendría que responder a las demandas del aprendizaje y el docente, se limita a cumplir un plan de estudios, a desarrollar una propuesta educativa, ¿no? Pero no necesariamente se está involucrando totalmente en el proceso, ¿no? Luego, en el nivel 2, Biggs nos plantea un docente que es un docente estratégico, llamado así porque utiliza una serie de estrategias, puede incluso ser evaluado muy bien por los alumnos, puede caer muy simpático, porque así lo plantea John Biggs, pero no está asegurando aprendizajes en relación a que pueda plantear una serie de estrategias, ¿no? Ese es el estrella, el docente estrella de las estrategias, ¿no? Este nivel 2. Y el nivel 3 es justamente ese docente que facilita el aprendizaje, ¿no? Entonces estamos hablando de logra el entendimiento, logra la comprensión, logra la interiorización de los saberes y, por supuesto, la aplicación de los mismos, ¿no? Esto dentro del planteamiento de Biggs, ¿no? Otro de los modelos que nos ha llamado la atención en otra línea psicocognitivista es la de Kendall, ¿no?, que de repente también la conozca en 97, para poder ir examinando estos resultados en el tiempo ya que vayan a ir cumplimentándose en nuestra investigación, ¿no? Ahí podemos tener tres niveles que plantea Kendall. Nuevamente, ¿no?, esta orientación de un docente que se centra en él, ¿no?, no necesariamente en el estudiante, sino en el cumplimiento de un programa, en el cumplimiento y una planificación de estrategias que él ha diseñado, pero que no necesariamente se están ajustando a los contextos, ¿no? Luego tenemos una facilitación del aprendizaje, entonces ese centralismo de cumplir, facilitar, pero en medio de una serie de desarrollos de estrategias, como bien hemos visto también, muy parecido al modelo de Biggs, ¿no? Y finalmente, centrada en el estudiante, así le llama Kendall, ya relacionando con el modelo de Biggs, que es aquella en la que realmente se media el aprendizaje, se facilita y se obtienen los resultados esperados, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos llegado ya a la fase de revisión de literatura. Vamos a pasar a la tercera fase, que es la de resultados, que se divide en dos momentos, ¿no? Ahorita voy a dejar yo de compartir mi pantalla y darle anfitrionaje al doctor Ángel de Roncele, que nos acompaña. A ver, doctor Ángel. Para que buenas pueda noches. Compartir, ¿qué tal? Para que pueda compartir pantalla y luego hace lo mismo con José Antonio Panduro cuando ya le llegue el momento. ¿Sí? Ahí va. Muy bien, muy bien. Vamos a estar presentando algunos resultados preliminares del cuestionario de formación continua del docente. Decir que este es un proyecto que nace en la Universidad Uberaba de Brasil, en el que inicialmente estábamos
participando países como Cuba, México, Perú, también estaba, bueno, el propio Brasil que lo está asignando, y es una encuesta lanzada esencialmente para reconocer algunas necesidades y potencialidades que podemos diagnosticar en el docente latinoamericano para poder plantear políticas que vayan en función de su formación continua. Entonces, en este sentido, vamos a estar presentando algunas bases preliminares. Por favor, ya podemos pasar. Sí, bueno, comentarles de manera breve el cuestionario que estoy compartiendo está conformado por 5 bloques. Un bloque sociodemográfico, un bloque de participación en actividades oficiales, institucionales. Recordemos que es un cuestionario que tira una foto a cómo está la formación continua del docente en Latinoamérica en 5 años hacia acá, ¿ya? Entonces tenemos un bloque 3 que trata de la formación en el aprendizaje de los profesores, o sea, cómo ha impactado esos cursos que se han recibido sobre todo en el aprendizaje de los profesores. Esto mismo lo vemos, pero en el aprendizaje de los estudiantes y, bueno, otras actividades de formación, que es un vínculo que nos ha dado muchas pistas para lograr elementos que estructuren las políticas educativas del futuro. Aquí decirles, compartirles solamente que cada uno de estos bloques tiene una parte cualitativa que tiene que ver con observaciones, y que a veces en algunas investigaciones esto se deja un poco a un lado, pero a nosotros nos ha dado muchos elementos significativos que nos permiten guiar lo que estamos estructurando. Bueno, adelante. Bueno, decir que participaron 393 sujetos. Aquí, esto que ustedes ven nul, son sujetos que no pusieron su sexo, y aquí estamos reconociendo un 74% de los sujetos participantes son femeninos y un 26% son masculinos. O sea, aquí esto se contrasta con informaciones que había compartido la doctora Patricia con ustedes también, que también habla de la prevalencia femenina en los docentes. Adelante. Bueno, acá estamos hablando de los años de experiencia del docente, y aquí, bueno, ustedes ven el gráfico, solamente significar que considero que es una oportunidad que existan docentes de 0 a 5 años, que esa masa crítica, que es lo menos que existen, pueden entrenarse, pueden capacitarse, pueden formarse con esos otros docentes que ya tienen más años de experiencia, sobre todo porque existen investigaciones que ya hablan de la claridad del rol a medida que pasan los años de experiencia. Y bueno, este acompañamiento pedagógico puede utilizarse con los docentes nobles, esto que estamos viendo aquí de 0 a 5 años, y que una muestra de ello en otro cuestionario nos va a estar compartiendo otro investigador posteriormente. ¿Podemos pasar? Adelante. Sí, y bueno, acá ya entramos en algunos elementos de formación académica. Bueno, saber, nosotros estuvimos reconociendo algunos elementos que tienen que ver con la formación académica en el Perú. Recordemos que estamos hablando de desarrollo docente, y tenemos un punto rojo en el grado de doctor, que se lo comparto en una diapositiva posterior con un poco más de detalle. Por favor, si pudiera pasar, porque nosotros estamos considerando que el 1.3% de los sujetos participantes, de nuestros docentes, sea doctor, es una debilidad que hoy se está mostrando. Igualmente, el que el 62%
de los sujetos sean docentes que no tienen curso de posgrado es una alerta. O sea, aquí nosotros tenemos algunos puntos que tenemos en lo que tenemos que quizás guiar las políticas educativas del futuro en el contexto educativo peruano, sobre todo porque son indicadores que tienen una expresión directa con las universidades de excelencia, con los indicadores de desempeño investigativo. Y si vemos ahí, hay cifras que son un poco reservadas. De todas maneras, hay un aliento en ello porque tenemos una masa crítica de docentes con título profesional de docente, que es el 41.8%. Esto consideramos que es una fortaleza. Igual que, aunque no es un número tan alto, pero que casi el 20% sea magíster, bueno, va dando cuenta de una superación y del desarrollo docente en sentido general. Podemos pasar solamente, bueno, algunos elementos descriptivos. Consideramos también como fortaleza que el 97% de los docentes ha participado en los últimos 5 años en actividades oficiales. Y ahí tenemos una pregunta por algunas cuestiones que hemos ido analizando en el contexto, y es que existe una gran cantidad de actividades. Estuvimos analizando ayer en un debate de científico que estábamos haciendo, existen varias actividades que promueven las instituciones y por eso los profesores participan en esas actividades, pero ¿en qué medida ello está alineado con las necesidades formativas reales y sentidas de los docentes, así como sus potencialidades formativas? Si nosotros vemos los resultados que siguen, nos damos cuenta que a veces son actividades que son actividades formales sobre la base de cuestiones que tiene que cumplir la institución, pero no está alineado totalmente con lo que el docente en materia de formación pedagógica debe conocer. Y de ahí que el grado de satisfacción, por ejemplo, con estas actividades que son tantas, sea un grado de satisfacción de medio a bajo. Que esto lo vamos a estar mirando en la próxima diapositiva, por favor. Que aquí lo estamos viendo. O sea, esto se los muestro para que ustedes puedan visualizar de una manera más directa cuáles han sido los descriptores de escala que hemos utilizado. Estamos utilizando el SPS, la versión 25 del SPSS, y estamos reconociendo estos niveles a partir de la correlación que se da entre las diferentes categorías. Podemos adelantar. Aquí, aquí sí quisiera considerar algo en estos apuntes finales, y es que este cuestionario ha sido ya aplicado en Cuba, ha sido ya aplicado en Brasil, y es un cuestionario que estamos aplicando y validando en este minuto en Perú. Y bueno, tenemos la buena noticia que todos los bloques que están considerando las categorías que estamos señalando han obtenido una alta fiabilidad. Es decir, que realmente el instrumento está evaluando lo que nosotros estamos considerando evaluar. Miren, por ejemplo, en este bloque de participación en actividades oficiales e institucionales, tiene un nivel medio en los sujetos, y el alfa de Cronbach es de un 9.75. Pasamos a la siguiente. Esto, igual, como les decía, aquí tiene todas estas actividades que ustedes vieron anteriormente. El docente no está muy satisfecho con esas actividades. Es decir, ahí nosotros tenemos que evaluar que las instituciones, que los organismos, no solamente planifiquen actividades, sino que esas actividades estén en función de las necesidades y potencialidades de los docentes formativas. Y ya la doctora Patricia compartía con ustedes en este minuto algunos elementos que ya se están desarrollando en Perú relacionados con el diagnóstico de necesidades formativas y elementos ya a nivel de país. Muy interesante, un paso de avance muy interesante, porque ello va a estar relacionado con el cómo los docentes asumen esos cursos de capacitación que se les están brindando y luego cómo ellos tienen su transferencia en la práctica pedagógica. Adelantamos. El impacto de la formación que están recibiendo en los aprendizajes de los profesores, sin embargo, es alto. Esto se debe
fundamentalmente a elementos que tienen que están sobre la base de necesidades muy, es decir, existe una alta demanda del docente, cuando estuvimos analizando, por ejemplo, las correlaciones que existen al interior, porque, o sea, ahora solamente por tema del tiempo le estamos mostrando algunas generalidades, pero al interior de cada bloque hay muchos elementos muy ricos de análisis. Y entonces este impacto tiene que ver con que existe una alta demanda de necesidades formativas que tienen los docentes, y esas demandas están siendo cubiertas en alguna medida por esos cursos que se están dando, pero sin embargo hay otras que son, que al decir de los propios docentes, son más esenciales, son, impactan más en su práctica y no están siendo tenidas en cuenta. De todas maneras, un indicador que da alto. Pasamos al siguiente. El siguiente indicador, bueno, ya es el indicador número 4, tiene que ver con el impacto en la formación en el aula y el aprendizaje de los estudiantes, y bueno, esto también es un indicador que dio alto. Ahí yo quiero significar que nosotros estamos teniendo aquí docentes, y es parte de nuestra línea de trabajo, con muchas potencialidades formativas. O sea, la masa crítica de docentes que estamos teniendo en el Perú son docentes que van en pos de un compromiso, van en pos de mejorar su trabajo, van en pos de buscar conocimiento, cosas que anteriormente no era tan así. Y eso es algo súper importante de lo que nos está sucediendo hoy. Adelante, ya casi terminamos. En estos dos últimos minutos, bueno, solamente decirles que aquí estuvimos con un bloque que aquí el docente tenía una alternativa de seleccionar múltiples elementos. Y bueno, aquí ustedes ven el comportamiento. Solamente señalar algo. Aquí nosotros estuvimos haciendo, aparte de estos elementos, estuvimos desarrollando un análisis factorial exploratorio, teniendo en cuenta que es una pregunta que estaba abierta, y nos llamó mucho la atención el tema que tiene que ver con el pensamiento crítico, o sea, elementos que están en la base del pensamiento crítico y la toma de decisiones, y esto conjugado en los elementos de autonomía pedagógica. O sea, al parecer nuestros docentes ya están preparándose para ese salto de la autonomía de ellos como actores del proceso educativo. Y entonces ahí la doctora Patricia le hablaba de todos los elementos del docente como factor de eficacia y demás, y yo creo que esto es un elemento que nos empieza a dar luces, porque anteriormente, en investigaciones anteriores, se ha visto cómo, por ejemplo, había un apego a algunas normativas y había algunas aplicaciones mecánicas de las normativas del MINEDU, y ahora el docente quiere un poco más ese espacio de el poder elaborar, de el poder contribuir, y es por eso que estamos hablando del pensamiento crítico, de la toma de decisiones y de la autonomía. Hay algunos puntos rojos en acciones formativas relacionadas con la diversidad, el multiculturalismo, sobre todo alineado a esa competencia general que todos nosotros sabemos, y algunas cosas que tienen que ver con la participación de docentes en desarrollo profesional, cursos impartidos sobre temas científicos. O sea, termino con esto, ¿no? Hay una gran necesidad por estas cuestiones que estamos viendo en este último slide, de vincular la práctica docente con la práctica investigativa. Entonces, tenemos a un docente que hoy está deseoso de poder también participar en redes, participar en proyectos científicos, participar en publicaciones científicas. Si nosotros vemos los indicadores de desempeño investigativo de nuestro docente, nos damos cuenta que están más ligados a a la labor docente puramente dicha, y no así con la labor investigativa. Lo que sucede en las universidades, que los docentes relacionan la práctica docente con la práctica investigativa, no es por gusto que son estas universidades que están de primeras en el ranking y demás, y es porque realmente todo lo que se hace va en función de mejorar su práctica de manera continua, en función de una investigación científica que mejora la práctica investigativa de manera constante. Muchas gracias por todo.
le doy paso a mi otro compañero investigador, que también va a compartir algunos otros elementos de otro cuestionario. Sí. Justamente para darle pase, por favor, Virginia, si le puede dar pase al doctor José Antonio Panduro. Voy a un poco contextualizar, ¿no?, el estudio de José Antonio Panduro. El primer resultado ha sido en avance presentado por el doctor de Noncele, y estábamos hablando de la formación continua del docente de educación básica regular. Ahora, con José Antonio Panduro, vamos a presentar avances de la aplicación de la encuesta de desarrollo profesional de profesores de educación superior en el Perú, pero sin formación pedagógica. Estamos hablando de una muestra que tiene hasta 5 años, ¿no?, porque ese es el criterio de selección de la muestra, desde la investigación de Vania Vieira, que es la coordinadora de la UNIVE, ¿no?, de este estudio. Ella nos ofreció esta encuesta, este cuestionario, lo hemos aplicado, también tiene todo un evento de validación, confiabilidad, y lo que nos ha interesado es que, esta es una muestra pequeña, no es muy amplia, pero nos ha interesado mucho en el contenido, el poder entender cómo este profesional que está insertado ya en la dinámica, de alguna manera también necesita una atención dentro del desarrollo docente de nuestro país, ¿no? Estamos hablando de los docentes que, sin ser docentes de formación pedagógica, ¿no?, estamos hablando de formación inicial, sin ser pedagogos, ya están en aula, en docencia universitaria, en diferentes carreras, ¿no? Entonces, de eso dice la muestra, y estamos hablando de docentes nobles, como les digo y les repito, no más de 5 años de experiencia en esta práctica. Muy bien, por favor, José Antonio, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la atención que le han brindado al evento. Gracias por aceptar la invitación. Esperamos que las cosas que vamos a compartir puedan ser un punto de partida para análisis posteriores respecto de estos escenarios educativos en el país. Quiero compartirles los avances en una encuesta que trabaja sobre el desarrollo profesional de profesores en la educación superior aquí en el Perú. En realidad este estudio es parte de los avances, ¿no?, que estamos realizando, de un estudio un poco más grande que pretendemos realizar. Sin embargo, consideramos en el equipo de que muchas de las cosas que hemos encontrado aquí en este estudio ya son bastante significativas respecto de lo que está sucediendo con estos profesores nobles en este periodo. Bien, antes quiero caracterizarles la muestra. Más o menos hay una semejanza entre la cantidad de hombres y mujeres que han participado, profesores, en el estudio, ¿no? Por otro lado, la edad aproximadamente está mayoritariamente entre los 25 hasta los 40 años, ¿no? El máximo grado académico alcanzado por ellos, en gran parte ellos tienen maestría, ¿no? Es decir, de cada 3 entrevistados, 2 tienen maestría, 1 bachiller. Con respecto al posgrado, el 70-68% aproximadamente tiene también un posgrado, el 32% no. Si ejercen otras actividades profesionales que no sean la docencia, 63% sí, 37% no. Eso quiere decir que hay un buen grupo que tiene otras actividades. En la revisión se encuentra que es el ejercicio profesional de la carrera o del curso que están enseñando en la universidad. ¿Y cuánto tiempo trabaja como docente en educación superior? Bueno, como Patricia mencionó, son nobles, la mayoría se encuentran entre 1 hasta 3 años, ¿no? La opción por la docencia en la enseñanza superior, aquí es interesante ver que hay una predominancia, un gran grupo menciona que es por el gusto de ser docente, eso señala de alguna manera que han tenido la experiencia y esta ha sido gratificante, ¿no? Y en menor porcentaje a la opción que fue ofrecida por la institución, es decir, fue convocado para enseñar, ¿no? Y el otro porcentaje pequeño es a la realización profesional. Esto es interesante, ¿no? ¿Volvería a elegir la misma opción? Sí, el 100% volvería a pasar por la experiencia de ser profesor de educación superior. ¿Usted ya ha participado o participa en cursos y o actividades de formación y o desarrollo profesional docente?
un gran grupo menciona de que no ha recibido esta formación para poder ejercer la carrera. Eso es interesante porque ya de alguna manera señala una necesidad, ¿no? Hay un espacio ahí que podría ser cubierto. Con respecto a la profesión docente, usted se muestra, en general, si sumamos satisfecho y muy satisfecho, es gran parte del grupo que ha sido encuestado, ¿no? Hay un pequeño porcentaje que habla acerca de que se encuentra insatisfecho con respecto a este ejercicio. Ahora, con respecto de la planificación en la enseñanza, la mayor parte de los encuestados señalan que permite verificar si los objetivos se han alcanzado y lo que se necesita ser replanteado, ¿no? Es decir, hacer plástica la planificación a las necesidades de los estudiantes, que esta planificación se haga funcional a las necesidades de la carrera y de los estudiantes. En pequeño porcentaje ya realizo con el equipo de profesores del área, ¿no? Esta es una característica que de alguna manera señala el carácter colaborativo de las propuestas que hacen, ¿no? Y en un porcentaje mucho menor realizo solo para atender a las exigencias de la institución, ¿no? De alguna manera esto señala este enfoque que menciona Patty con respecto a la propuesta de BICS, ¿no? Centrada en el profesor, ¿no? Centrada en en el ejercicio de él, ¿no? En este caso como una obligación. En cuanto a elección del contenido programático en mi planificación, aquí creo que podemos hacer algo más grande. A ver, creo que no se puede agrandar esto para que puedan ver. Bueno. La mayoría de los encuestados en cuanto a la elección del contenido programático de la planificación se preocupan porque el aprendizaje de los alumnos se aplique en su día a día, en lo cotidiano, que tenga una relación estrecha con las necesidades de los trabajos que eventualmente van a realizar o con las necesidades de la comunidad. Ya en segundo lugar, con un 16% cada uno de ellos, el que favorece la integración con otras disciplinas dentro de una propuesta interdisciplinaria, ¿no? Eso es interesante porque habla de cómo se conectan las competencias que van desarrollando con lo que van a encontrar después en el mercado laboral, ¿no? En la conexión con otras profesiones, ¿no? Por otro lado, también con 16%, inicialmente, con respecto al contenido programático, ¿no? Identifico el conocimiento previo de los alumnos en relación al tema a ser estudiado, ¿no? Conocer en qué nivel se encuentran los estudiantes con respecto de aquello que se va a desarrollar durante la planificación o durante el despliegue de la planificación. Y en un porcentaje menor, 11%, me preocupo en cumplir el contenido estipulado en la planificación. Y mucho menos sigo el contenido propuesto por la institución y utilizo las sugerencias de los alumnos, ese es también menor, ¿no? Aquí creo que podemos encontrar que hay como un eje, ¿no? Que se orienta hacia el estudiante y sus necesidades, pero por otro lado hay otro discurso, ¿no? Que es los contenidos de alguna manera se ajustan solamente a aquello que la institución está proponiendo o está exigiendo, ¿no? Entonces aquí nos podemos preguntar, ¿cuál es el eje, ¿no? ¿A quién se está sirviendo en este enfoque, ¿no? ¿Al estudiante y sus necesidades o a las exigencias de la institución? Por otro lado, los procedimientos didácticos que más utilizo en la educación superior, esta es una pregunta que da pie para respuestas múltiples, por eso es que las barras pueden sumar más de 100%, ¿no? La mayor de profesores señala que su trabajo se orienta a exposiciones con ayuda de recursos audiovisuales, ¿no? Y en un segundo lugar, las actividades de grupo, ¿no? Y también las clases prácticas, ¿no? Así como la exposición dialogada. Ya en menores porcentajes, luego de los foros de discusión y los debates, se encuentran las exposiciones con ayuda de cuadro y tiza, o sea, pizarra y tiza, ¿no? Y también el aula expositiva, ¿no? Entonces, en alguna medida hay una demanda por que haya un conjunto de recursos que faciliten el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y el profesor los utiliza. Luego, son objetivos de la evaluación del aprendizaje que realizo en la educación superior.
hay un porcentaje bastante alto, casi la mayoría, ¿no?, que señala que es acompañar el proceso de aprendizaje del alumno para verificar lo que él aprendió o no. Pero un 10% señala que esta puede ser utilizada como un medio de coerción, ¿no? Es presionar a los alumnos a estudiar, ¿no? El hecho de colocarles un plazo para los exámenes indica que va a haber una especie de presión para que ellos puedan repasar, aprender, consolidar sus aprendizajes, ¿no? Por otro lado, los instrumentos que utilizo para evaluar, los profesores señalan que en un 74% las evaluaciones son con preguntas objetivas y para desarrollar, y un 47% solamente para desarrollar. Aquí hay un dato interesante porque en general estas dos barras que predominan señalan que las evaluaciones siguen siendo aún de papel y lápiz, ¿no? En un menor porcentaje se encuentran aquellas que corresponden a las evaluaciones a través de entrevistas, ¿no?, de reportes orales acerca de los desempeños, ¿no? En cuanto a la planificación de sus clases, los profesores señalan en un 74% que no tienen dificultades y un 26% señala que sí las tienen. Aquí he tomado nota de algunas de las menciones de los profesores con respecto de por qué es que tienen dificultades, ¿no? Cuadrar con mi agenda laboral como alumno de MBA, ¿no? Y familiar también, ¿no? Me toma mucho tiempo seleccionar los casos reales más adecuados, ¿no? Y construir las rúbricas, ¿no? Esto habla de alguna manera de la disponibilidad del tiempo, ¿no? La planificación de las clases, ¿no? Y los mecanismos de evaluación. Esos parecen ser los aspectos que generan más dificultades en los profesores. En cuanto a los procedimientos didácticos de enseñanza que utilizo, el ejercicio mismo de la clase en el aula, ¿no? No tengo dificultades, es un gran porcentaje, también un poco más del 80%, y los que tienen dificultades, aproximadamente un 15%, ¿no? Aquí lo que mencionan los maestros es las herramientas que están utilizando para el ejercicio de la clase, ¿no? Tienen limitaciones. Tratar de no ser repetitivos es una exigencia para que de alguna manera haya una diversidad y variedad, ¿no?, de recursos desplegados durante la clase, ¿no? En etapa virtual limita mucho el contacto físico, ¿no?, con el aprendizaje que tiene que ver con tocar, ¿no?, con los planos y las maquetas, ¿no? Un ratito, quiero retroceder, ¿no? Eso quiere decir que las aplicaciones que se tienen ahora, según lo que reportan ellos, tienen limitaciones para el desarrollo de algunas competencias, ¿no? En cuanto a la evaluación del aprendizaje, un 74% menciona que no tiene dificultades y un 26% que sí las tiene, ¿no? Aquellos que sí las tienen mencionan, ¿no?, tener que corregir el mismo día es un problema con respecto de la evaluación. Las evaluaciones individuales de trabajo grupales que demandan un tiempo significativo. Evaluar ensayos, ¿no? Porque eso exige un ejercicio, ¿no?, de lectura, de comprensión y también de feedback, ¿no? Matrices de puntuación, es decir, mecanismos para la calificación de los trabajos, que tiene que ser plásticos a las competencias que se está intentando evaluar, ¿no?, en los trabajos de ellos, ¿no? Solo cuando los grupos son grandes resulta ser la evaluación más complicada, ¿no?, por la carga, ¿no? Y cuando me tocó dictar aula virtual, dice uno de ellos, de casi 50 alumnos a la vez, ¿no? Entonces, podemos mencionar que hay como algunas cosas aquí en aquellos que encuentran dificultades, ¿no?, en la evaluación, que tiene que ver con el tamaño de los grupos, que puede ser excesivo, los plazos de entrega, ¿no?, y la evaluación de trabajos escritos, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la relación profesor-alumno, un 89% menciona que no tiene dificultades, 11% que se le hace, y se tomó nota acerca de cuáles son. Con respecto a la relación profesor-alumno, que se ha afectado por la distancia a raíz de la pandemia, de la crisis sanitaria, ¿no?, en la etapa virtual considero que esta relación, aunque existe, pudiera tener mayor al valor al ser presencial. Se refiere a la distancia social, ¿no?, que impone también distancias emocionales, ¿no?, en realidad en múltiples direcciones, ¿no?, no tan solo entre el profesor con los estudiantes y viceversa, sino también entre los mismos estudiantes, ¿no? Bien, entonces quería compartirles finalmente un par de slides que tienen que ver con una pregunta, que era: escriba tres palabras
o ideas que vienen a su cabeza, a su mente, al leer la frase presentada a continuación, ¿no? Las prácticas pedagógicas realizadas por mí en la enseñanza superior, ¿no? Y aquí la nube de palabras mencionan algunas cosas que aparecen como más significativas, ¿no? La experiencia, ¿no? Y la motivación. Con respecto a la primera, creo que se puede referir, porque en realidad la pregunta es muy abierta, ¿no? A todos esos espacios de encuentro que permiten compartir, ¿no? Del estudiante al profesor, pero también viceversa, ¿no? Y en segundo lugar, la motivación y cómo sostenerla, ¿no? Durante este periodo en particular, ¿no? Es un desafío a que, si bien es cierto, ya lo era antes de toda esta situación compleja que estamos viviendo, ahora es mucho más complicado todavía, ¿no? Es un tema que aparece como significativo. Ambas cosas aparecen significativas en lo que se refiere a las prácticas, ¿no? Y cómo lo perciben los profesores, ¿no? Ya en un menor frecuencia aparece otras palabras como casos, alumnos, reflexión, desarrollo, dinámicas, prácticas y otras más, ¿no? Quizá ustedes también pueden encontrar algunas otras interpretaciones a esta nube de palabras y cómo se relaciona con esta frase, ¿no? Luego, y para finalizar, hay una pregunta que dejé hace un rato, en realidad adrede, porque creo que también puede dar pie para conversar acerca de ello, ¿no? ¿Para ti qué significa ser profesor en la educación superior? He tratado de clasificarlas a manera de una especie de ruta, ¿no? Pero he tratado de coger las expresiones mismas, ¿no? Y clasificarlas de alguna manera, ¿no? Creo que algunas tienen que ver con este rol que asume el profesor, ¿no? Pero un tanto ya desconectado de los alumnos en sí mismo, ¿no? Significa prepararme cada vez más, ¿no? Aprender cada día, facilitar aprendizaje, que es lo máximo y me permite mantenerme actualizado, ¿no? Creo que está bastante centrado esto en el ejercicio mismo de la docencia, ¿no? En segundo lugar, ya creo que vira hacia otro foco, ¿no? Compromiso, visión, una gran responsabilidad, retribución, poder generar un cambio desde mi rol como docente en beneficio a la sociedad, ¿no? Entonces ya hay una especie de trascendencia con respecto del ejercicio del trabajo docente, ¿no? Esto ya de alguna manera se vincula con el impacto que puede tener más allá del mismo ejercicio, ¿no? Luego aparecen estas muy recurrentes, ¿no? Que tienen que ver con el compartir experiencias, ¿no? Tener la oportunidad de compartir experiencias profesionales y conocimientos con mis estudiantes. Significa compartir mis conocimientos, transmitir mis conocimientos en base a mi experiencia, ser un compañero de viaje en el recorrido profesional del alumno, promover aprendizaje a favor de la práctica profesional. Todo lo que tiene que ver con cómo voy a contribuir con un estudiante que a futuro va a impactar en su sociedad, ¿no? Y luego estas que me parecen interesantes también, ¿no? Están centradas bastante en el alumno, ¿no? Yo creo que más bien tienen ya una orientación ontológica, ¿no? Más que el impacto que puede tener el profesor en la vida profesional, ¿no? De su estudiante, ¿no? Y se refieren a estas, ¿no? La posibilidad de ayudar a los estudiantes a ser mejores profesionales y personas, transformar vidas, ser un guía para nuestros futuros líderes, ser un guía para futuros arquitectos, enseñar a pensar y ver la arquitectura, mejorar la calidad de vida del estudiante, ¿no? Y finalmente, desarrollar conocimientos y ética en personas para que puedan profesionalizar nuestro país, ¿no? Y sumar en sus organizaciones su emprendimiento. De alguna manera arbitraria he colocado esta ruta, ¿no? Que me parece que va desde el ver la carrera de profesor en educación superior como un trabajo, ¿no? Y progresivamente va incorporándose otras esferas hasta hallar en él una trascendencia tanto en la vida del estudiante como un impacto en la sociedad. Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes, profesores. Perfecto, perfecto. Bueno, le damos las gracias a nuestro investigador José Panduro. Y bueno, estaré coordinando esta última parte. Nos ha comunicado la doctora Patricia, hay algún tema de la conectividad, parece en su zona. Pero bueno, seguimos. Parece que hoy la conectividad ha estado un poco irregular, pero bueno, seguimos acá. Le damos paso a nuestro colega Iván, una persona que en el grupo de investigación ha sido muy importante, pues toda la gestión tecnológica
basado en todos los elementos de ingeniería de sistema y la gestión de software, que todo lo que ustedes están viendo aquí tiene detrás una plataforma tecnológica que gestiona y que va a compartir con nosotros en este momento. Y bueno, le damos paso para que ustedes puedan escuchar también algunos elementos que hay detrás de todo esto ya. Muchas gracias, doctor Ángel. Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y en esta ocasión me ha tocado presentar a mí la parte más tecnológica, ¿no? La parte detrás, el detrás de cámaras de toda esta investigación que nos ha conllevado a tener unos resultados, ¿no? Que ya han expuesto nuestros anteriores compañeros. Y siguiendo la ruta de nuestra presentación, ¿no? Voy a explicar un poco acerca del soporte técnico, ¿no? Como definición del éxito en las acciones del proyecto. En este caso, ¿no? En las acciones para obtener la información y el análisis posterior a todo lo que ha conllevado finalizar esta acción. Entonces, me imagino que la mayoría se preguntará, ¿no? ¿Por qué alguien de sistemas o por qué un ingeniero de sistemas? Bueno, dadas las circunstancias, creo que todo lo que tenga que ver con tecnología y más ahora, dada esta pandemia, dada esta coyuntura, creo que más que nunca la tecnología, la programación, las aplicaciones, los aplicativos, creo que van a tener que estar, ¿no?, con nosotros y se van a quedar para siempre con nosotros. Como docentes, muchas veces necesitamos un soporte virtual, por ejemplo, para tener nuestras aulas virtuales, para tener videoconferencias, para recoger, ¿no? Un simple correo es un aplicativo que necesitamos para poder obtener información. Y en esta ocasión, este proyecto ha demandado, ¿no?, en un primer momento, que nos volvamos a repensar como equipo, ¿no?, como un equipo multidisciplinario, y que veamos un poco más allá de las fases en sí del proyecto, sino ya el ciclo de vida que tiene un software. Un software no nace necesariamente con alguien programando y escribiendo códigos sin ningún orden, por así decirlo, sino que primero nos hemos definido unas necesidades. ¿Y cuál era nuestra necesidad? En esta ocasión, nuestra necesidad era la de contar con un formulario, ¿no? Un espacio donde vamos a tener que recolectar la información, ¿no?, de aquellas personas a las cuales hemos encuestado. Una vez que hemos tenido ya esta necesidad plenamente identificada, ¿no?, hemos pasado al siguiente proceso, que es la parte del análisis. Muy bien, necesitamos esto, y ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Al momento de analizar, ¿no?, nuestras necesidades, nos vimos con la primera interrogante, ¿y por qué no hacerlo con una plataforma súper disponible, que es el Google Forms? Es totalmente gratuito, cualquier persona en un par de minutos, ¿no?, podría tener un formulario. Pero al momento de nosotros analizar nuestros requerimientos, ¿no?, nos encontramos con ciertos patrones, con ciertas preguntas, por así decirlo, que el Google Form no nos abastecía. Eso es uno. Dos, al ser un proyecto, ¿no?, de esta magnitud, ¿no?, con esta con tan distinguidos doctores que nos están acompañando, ¿no?, no lo pensamos desde la manera de, ya está bien, si lo hacemos con Google Forms, ¿quién realmente está detrás de esa investigación? Al final sería Google, ¿cierto? Porque un enlace en un Google Form, ¿qué te va a generar? Un google.form.com y el código. Entonces, lo que nosotros queríamos era un poco más allá, perpetrar nuestra organización, el nombre de nuestra organización. Y eso, lo único que podíamos lograr es a través de un desarrollo, ¿no? Ya no utilizar algo ya hecho, ¿no?, por una empresa, que al final el crédito se quedaría para la empresa, sino tener un desarrollo propio para nosotros. Entonces, una vez que ya hemos analizado, ¿no?, ya hemos definido nuestra necesidad, hemos analizado un poco qué es lo que vamos a hacer, comenzamos un poco hacia la parte del diseño. Entonces, ahora sí, comenzamos con la parte del diseño.
¿Y qué queríamos? Queríamos un formulario, ¿no?, para recoger nuestra información, como es el que pueden ver en este momento. Este es uno de los instrumentos que hemos trabajado. Por ejemplo, aquí algo en concreto que en nuestro requerimiento lo necesitábamos, y es aceptar los términos y condiciones de nuestro consentimiento informado. Por ejemplo, si esto lo hubiéramos hecho, ¿no?, en un Google Forms, no hubiéramos podido, por así decirlo, asegurar de que esa persona que no aceptó ya no vea o ya no desarrolle nuestro instrumento. Pero en este caso sí. Por ejemplo, en la pantalla que están viendo, si yo no acepto, o sea, si yo no acepto, no me va a salir en ningún momento el botón para seguir continuando y ver las preguntas, ¿no? Y esto es algo que se logra con un desarrollo propio, ¿no? Porque tú le vas esquematizando, vas construyendo tú los canales por donde va a ir el usuario final, que en este caso fueron nuestros encuestados. Entonces, ese fue nuestro diseño, eso fue lo que pensamos, y ahora sí, en nuestro ciclo de vida del software, ya empezó la parte de la codificación y las pruebas. Hasta este punto, ¿no?, antes de llegar a este punto, hemos podido trabajar entre todos los involucrados de este proyecto, puesto que teníamos que ver, ¿no?, esto se acomoda, las preguntas se acomodan, la vista está muy bien, el requerimiento que yo he capturado está muy bien, tenemos que guardar esta información, ¿no? Ahora sí, hasta aquí es donde hemos estado todos involucrados, pero a partir de este momento, entre la codificación y las pruebas, sí ha sido algo más netamente, ¿no?, mi labor profesional. Entonces, empezamos un poco a conocer qué es lo que viene, o sea, qué pasos, qué situaciones se han presentado para poder obtener este instrumento totalmente virtualizado. Entonces, lo primero y lo más común que quizás un programador te va a decir es el lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es como nuestro idioma, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos el castellano, habrá el inglés, habrá el francés, ¿no?, y un montón de idiomas. Un lenguaje de programación es como tú a la máquina le vas a decir algo para que realice una acción. Por ejemplo, cuando uno va a la máquina y enciende el botoncito, no está haciendo algo análogo, sino es ese botoncito ahora es digital, que manda un pulso eléctrico, ¿no?, un 1, que significa encendido, y va a ciertos microchips, ¿no?, que están en la computadora y recién se enciende. Ya no es como antes, por ejemplo, antiguamente, alguno de ustedes habrá conocido en las casas cuando se volaba el plomo, ¿no? Se volaba el plomo y era de forma manual, por así decirlo, que tenías que bajar la cuchilla, cambiabas el plomo y lo volvías a subir. Eso es una forma análoga. En cambio, ahora los lenguajes de programación son totalmente digitales, puesto que le dices a la máquina cómo va a realizar una función. Y al igual que nuestros lenguajes, no, al igual que nuestro idioma, disculpen, los lenguajes de programación hay muchos. Hay desde Java, C Sharp, PHP, quizás alguno de ustedes habrá escuchado, ¿no?, cuando un programador dice lenguaje de programación. Sí, hay muchos. Pero dada la coyuntura o dada la forma de nuestro proyecto, nosotros necesitábamos un desarrollo un poco más ágil, algo rápido. Y optamos por este lenguaje llamado PHP, ¿no? Es el lenguaje con el cual ha sido desarrollado nuestro instrumento. Pero esto no se queda solo ahí, no se queda solo con el lenguaje, porque el lenguaje solo son comandos que le vas diciendo a la máquina. Necesita algo más. Necesita un motor de base de datos. Alguno de ustedes conocerá, ¿no?, el término base de datos, por ejemplo, un Coja, un DSpace, muchas veces les decimos bases de datos, ¿no?, porque es un lugar donde almacena información. Pero en programación tenemos los motores de base de datos, que son básicamente aplicaciones, ¿no?, donde se guarda la información pura y dura, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si en este momento nosotros estamos conectados a una aplicación que se llama Zoom, el Zoom a su vez tiene una base de datos, ¿no?, y en alguna de sus tablitas estaremos, ¿no?, estará nuestros nombres y estará contando cuánto tiempo nos estamos conectando a esta sesión. Y eso es un motor de base de datos, es el soporte o es el lugar donde se almacena la información
¿no? Después de una aplicación. Y aquí, al igual que los lenguajes de programación, tenemos muchos motores de base de datos, ¿no? Y para nuestro proyecto y en esta ocasión, por ser un motor de base de datos más versátil, más ágil, hemos utilizado MariaDB, que es como el primo hermano de MySQL, ¿no? Eso así se llama MariaDB, ¿no? El motor de base de datos que soporta, ¿no?, nuestro instrumento que hemos utilizado. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, hasta aquí, ya tenemos la cabeza, que es el lenguaje de programación, ¿no?, que manda los comandos, y tenemos la columna vertebral, que es nuestro motor de base de datos, ¿no? Hasta ahorita tenemos nuestra cabeza y nuestra columna vertebral, pero todavía no tenemos nuestra piel, no tenemos el color característico, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se logra un poco más allá con los frameworks, que en este caso tenemos dos tipos de frameworks. Uno orientado a la parte de programación, a la parte puramente de código, y otra más orientado a la parte de vista. Por ejemplo, ahora vamos a ver los frameworks backend, ¿no? Esto sería básicamente como nuestros órganos, son los órganos vitales que ayuda, ¿no?, al lenguaje de programación a que todo esté ordenado, porque de por sí el lenguaje de programación por sí solo es muy desordenado y muchas veces nos genera el clásico código espagueti. Pero con un framework o con una mesa de trabajo prácticamente, ¿no?, nos va a dar el orden exacto de dónde va a ir las cosas, ¿no? Por ejemplo, haciendo la analogía con nuestro cuerpo, el pulmón tiene que ir pues en la espalda, el corazón, ¿no?, al medio, en el pecho, el estómago, ¿no? Igual, el backend, el framework de backend nos va dando las pautas de dónde debe ir, por ejemplo, mis controladores, dónde deben ir mis vistas, dónde deben ir mis modelos. Y en esta ocasión, al igual que creo que todo en programación, hay muchos frameworks orientados a PHP. Pero el que nosotros hemos elegido, de nuevo por versatilidad, es el, ¿no?, el, bueno, en programación es el más conocido como Laravel. Este framework de PHP nos ayuda a poder esquematizar todo nuestro proyecto. Prácticamente este framework nos dice dónde debemos programar y no simplemente programar por programar. Eso, dado la coyuntura del proyecto, nos ayuda a tener una calidad del software muy óptima, ¿no? Porque no tenemos un código desperdiciado, no tenemos funciones repetitivas y no está todo patas arriba, por así decirlo. Eso es en base al código utilizado internamente. Pero si hasta aquí lo dejamos, ¿no?, si hasta aquí la explicación quedaría, el programa, por así decirlo, en este caso nuestro instrumento, ya funcionaría, ya estaría trabajando, pero no se vería bonito, se vería una cajita, ¿no?, una cajita donde escribo, quizás unos botoncitos para enviar, pero ahora falta la parte más visual, la parte más llamativa, lo que el usuario final ve, y eso es el frontend, perdón, ahí era framework frontend, se me pasó. Y al igual que no todo lo de programación, tenemos muchos frameworks frontend que son la parte más visual. Es la parte donde va a aparecer mi botoncito, el colorcito, las letras, ¿no? Para hacer todo lo que está por delante, por así decirlo. Y en esta ocasión, ¿no?, hemos utilizado un framework frontend que se llama Vue.js, ¿no? Y este framework, ahora lo vamos a ver en qué nos ha ayudado, ¿no?, para poder trabajar nuestro instrumento de evaluación. Entonces, ya tenemos todo prácticamente, ¿no? Ya tenemos todos los ingredientes para poder desarrollar nuestro aplicativo. Pero nos falta algo, nos falta en dónde. ¿Quién lo va a contener, ¿no? Y en esta ocasión, el programa que contiene al programa a desarrollar, suena un poco redundante, pero es así, ¿no? Es un programa para desarrollar un programa. Y ese, ¿no?, y ese ambiente de desarrollo se llama IDE, ¿no?, o entorno de desarrollo interactivo. Y en esta ocasión, ¿no?, como pueden observar, este fue el ambiente de desarrollo que hemos trabajado. Por ejemplo, a la mano izquierda podemos observar muchas carpetas, ¿no?,
pero estas carpetas no las genero yo, sino las genera el framework utilizado. Entonces me va dando ciertas pautas, me va dando ciertos lineamientos para yo poder tener todo debidamente estructurado. Y en la parte más amplia, ¿no? Que se observa al lado derecho, ocupando casi toda la pantalla, ya empezamos a trabajar código. Por ejemplo, nuestro proyecto tiene ciertas validaciones que hacen que el instrumento sea muy versátil. Por ejemplo, una persona no podría llegar a la parte final del instrumento sin antes no ha pasado por los primeros pasos, ¿no? Eso es una validación muy, muy recomendada, porque imagínense, alguien que se dé cuenta del enlace final y simplemente pegaría y ya llegaría al final y haría como que sí, ya respondí, pero no se ha pasado por todas las preguntas, ¿no? Entonces tiene esas validaciones que hacen que el programa, ¿no?, sea óptimo, sea bien trabajado y que todo el código esté muy bien ordenado. Después volvemos un poco al ciclo de vida del software, ¿no?, que es lo que nos ha conllevado en este proyecto. En realidad, desde la parte de sistemas, cuando uno arma un aplicativo, siempre es pues un proyecto básicamente. Y ahora viene la parte más ya de validación y el mantenimiento y evolución del programa, porque un aplicativo no se queda estático, siempre está en evolución, siempre está cambiando. Y para ello, ¿no?, otra vez el equipo, nos hemos reunido, hemos visto, esto está aquí, hay que mejorar, hay que cambiarlo, esto no hace así, esto no. Y ya tenemos un producto que ha sido utilizado y que ha sido instaurado, ¿no?, en todas estas personas que han respondido, porque pues básicamente no lo podíamos hacer presencial, tenía que ser totalmente virtual, dada la coyuntura, ¿no?, y dado todo el tema que estamos viviendo en este momento. Y por último, ¿no?, ¿por qué lo dejo fuera? ¿Por qué no lo pongo dentro del ciclo de vida, por así decirlo, de software? Es los servidores y los DNS. Un servidor y un DNS, uno de ellos con el programa, ¿no?, es muy necesario, y en esta ocasión, ¿no?, por ejemplo, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya posee un servidor en el cual esta aplicación ha sido, ¿no?, montada. Y el DNS es la resolución de cómo va a salir esta aplicación. Porque cuando uno trabaja en tecnología, por lo general, todos los servidores trabajan en base a números, ¿no? Por ejemplo, como en la imagen que ven, trabajan en base a números, a 4 octetos. Pero el DNS hace que ya no salga por números, sino salga por un nombre. En este caso puede ser google.com, ¿no? En nuestro caso es investigar.edu.pe, y tenemos 2 tipos de encuestas, las de formación continua y de la UberApp. Y para terminar, ¿no?, antes de terminar, me gustaría mostrar un poco qué es todo lo que hemos llegado, ¿no?, a generar. Por ejemplo, aquí estamos viendo nuestro primer instrumento, ¿no? Por ejemplo, nuestro instrumento se ve así, se ve un poco más llamativo, ¿no?, porque ya tiene todo esto detrás y delante, ¿no?, que nos ha llevado a tener un instrumento, ¿no?, mejorado. Por ejemplo, si yo le doy sí, voy a pasar a una segunda parte donde recién me avisa acerca del consentimiento informado. Y como pueden observar, yo aquí no puedo avanzar, o sea, no tengo a dónde ir si es que no acepto el consentimiento informado, ¿ve? Y para hacer esa validación nos sirve mucho el framework frontend que hemos visto hace un momento. Además, nosotros podemos tener, ¿no?, un vistazo rápido cuando vemos los términos de todo nuestro consentimiento informado, y todo esto con su respectiva animación, ¿ve?, con su respectivo logo, ¿no?, porque es básicamente, ¿no?, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya quien está llevando, ¿no?, está llevando este proyecto en sí. Y así, como podemos ver, podemos seguir en esta ocasión, le doy continuar, y aquí ya podemos observar todos los ítems que han sido trabajados ya por nuestros colegas anteriores, ¿no?, y aquí ya hemos empezado con la recolección de la información. Y bueno, eso ha sido básicamente un poco
¿no? De mi parte, lo que podría explicarles en esta tarde. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, conmigo, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Le damos a nuestro colega Iván. Bueno, realmente ustedes han visto un trabajo que sin ese trabajo es imposible realizar lo que a veces, por ejemplo, yo digo, por eso estábamos en el debate, ¿no? Es importante que se sepa este trabajo multidisciplinar, porque a veces quedan como suerte de esos héroes anónimos que están detrás de eso, pero miren cómo tanto que se hace ya. Entonces, bien, con este ánimo, yo creo que podemos dar paso al diálogo, a que nos puedan ustedes hacer preguntas, lo que están compartiendo con nosotros acá. Hemos llegado a esta última parte de presentación y bueno, queda abierto este debate para algunas impresiones, reacciones que ustedes deseen. Estamos acá, los investigadores que hemos participado, está también nuestro colega Iván, que ha estado, como ustedes han visto, detrás de toda esta parte de gestión tecnológica tan importante. Y bueno, las consultas, sí, como se dice, pueden ser también a través del chat. Recordarles en sentido general que estuvimos viendo algunos elementos del desarrollo docente en el contexto educativo peruano, esencialmente a través de algunos estudios que se concretan en dos polos específicos. Uno, la formación continua del docente en Perú, y otro elemento que tiene que ver con los docentes nobeles en educación superior sin formación pedagógica. Entonces, sobre esa parte, bueno, ustedes estuvieron viendo, hay varios resultados que salieron muy interesantes. Hemos tirado una foto a cómo está en este minuto la formación continua y la formación de docentes nobeles. Y bueno, cualquier impresión, por favor, está abierto la sala. Buenas noches, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí, claro. Ya. Para José Panduro, en el estudio sobre los profesores nobeles que no tenían formación en pedagogía, primero quería saber cuál era la motivación para verlo, para solamente considerar a los nobeles, o sea, ¿por qué específicamente es ese rango de edades que mencionaron? Y también si es que además de tener esta visión global de cuáles eran las intenciones, ¿no?, y motivaciones y, en fin, el pensamiento de estos profesores en conjunto, las habían disgregado también por carreras. Si eso era relevante para el estudio, ¿por qué sí o por qué no? Bien, adelante. Está en sala José Panduro. Sí. No había activado el micrófono. Gracias, doctora Rocío. En realidad es una réplica de un estudio que se ha hecho también en Brasil, ¿no? Y la idea es poder conocer cuáles son las implicancias que están asociadas con personas, profesores que están incorporándose recién en este escenario, ¿no? Por las características que tienen, ¿no? Por la edad, por las expectativas, por el nivel de preparación en realidad, ¿no? De cara a su posterior capacitación. Y en segundo lugar, la muestra aún resulta ser pequeña, profesora Rocío. Hay un buen grupo que corresponde a carreras como administración y arquitectura. Y hay un pequeño grupo también de educación. Pero creemos que todavía no es suficiente la muestra como para poder hacer un disgregado, algunas comparaciones entre ellos, que creo que a futuro van a ser muy interesantes cuando constituyamos una muestra mucho mayor. Gracias. Si alguno de los compañeros tiene algo que añadir quizá a esto. Sí. Sí, no, José, yo creo que ahí sí, es como dices, es parte de un proyecto internacional macro que se está desarrollando en varios países de Latinoamérica y, bueno, Perú es uno de ellos a través de la universidad.
Antonio Ruiz de Montoya, y bueno, es como dicen, ¿no? O sea, ahí en este minuto estamos recogiendo algunas impresiones, pero está abierto el estudio, por eso estábamos poniendo al inicio en la presentación que estábamos dando las bases preliminares, pues está todavía abierto, o sea, estamos en pleno desarrollo, estamos mostrando solamente los avances, las cosas que estamos teniendo de manera preliminar. Sí, ahí bueno, si alguien de los que esté en sala tiene otra pregunta, si se anima, si no, podemos ir cerrando, si no tienen alguna otra pregunta. Voy a dar así unos 20 segundos a ver si se animan. Bueno, a mí me ha resultado muy interesante. Yo les decía a mis colegas que a mí me ha resultado muy interesante. Bueno, aquí la doctora Mercedes Nagamine. Doctora, adelante. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento. Realmente los felicito. Me parece un buen trabajo el que están haciendo. Doctor Ángel, la pregunta que quería hacerle es, ante los resultados obtenidos, ¿cuáles serían las estrategias que ustedes propondrían para empoderar a estos docentes nobeles de tal manera que ellos desarrollen pensamiento crítico en sus estudiantes? Sí. Sí, doctora, muy bien. Ahí, bueno, José también puede tener algunos de los alcances. Lo primero es que nosotros estamos reconociendo, de hecho es uno de los estudios que presentábamos, las bases epistemológicas y metodológicas para potenciar el pensamiento crítico en la educación peruana, que bueno, usted conoce bien ese estudio de muy cerquita, estuvo publicado en la Web of Science, en la revista Inclusiones de Chile, y precisamente estamos reconociendo aquí un proceso va a tener mucha fuerza el proceso de autogestión de la formación y de acompañamiento docente, o sea, de docentes que tienen mayor experiencia. O sea, aquí todo lo que tiene que ver con que, porque los procesos que pasan, por ejemplo, por cuestiones de estudios de doctorado, por cuestiones de estudios de maestría, se van un poco ya a políticas educativas que sí tiene el proyecto macro. O sea, el proyecto macro que estamos desarrollando con la Universidad Uberaba de Brasil sí está considerando proyectar políticas educativas que impacten en ofrecer esas ofertas formativas ya a nivel de maestría y de doctorado. Ya de hecho se está validando un doctorado a nivel latinoamericano para que puedan participar los docentes. Claro, nunca eso va a suplir toda la demanda, pero de manera específica, creo que sí se pueden trabajar en las diferentes instancias con la autopreparación de los docentes en lineamientos que tienen que ver con el conocimiento disciplinar, con la toma de decisiones y con la autonomía pedagógica. Porque nos hemos dado cuenta que si el docente no implementa una autonomía en cuanto a los, por ejemplo, los sílabos que le pueden llegar del MINEDU, en cuanto a las orientaciones que pueda tener de organismos superiores, pues realmente está replicando y está favoreciendo un aprendizaje mecánico, un aprendizaje que no incentiva el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, de manera puntual, hay dos líneas que se están manejando. Una línea tiene que ver con políticas educativas a nivel macro, que se está manejando en el proyecto a nivel de Latinoamérica, y una línea que se está manejando a nivel de instituciones en esos nichos o en esos aspectos específicos que han demostrado los docentes que tienen necesidades de formación. Por ahí, doctora Mercedes, estamos mirando nuestras posibles proyecciones de alternativas ya para el docente en Perú.
Sí, quisiera añadir algo con respecto de la pregunta que hizo la profesora Magamine. Yo creo que, la universidad en este tiempo, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ha estado desarrollando un conjunto de investigaciones a través de sus estudiantes de posgrado, en particular los de docencia universitaria, una línea de investigación que de alguna manera apunta hacia eso, ¿no? Creo que a partir de identificar algunos elementos, podría decir esto, ¿no? Es clave que forme parte de las competencias de las carreras el pensamiento crítico, ¿no? Por otro lado, generar mecanismos de evaluación acondicionados para cada una de las carreras, ¿no? Mecanismos de evaluación del pensamiento crítico, y luego en especial, ¿no?, el desarrollo de un conjunto, el despliegue de un conjunto de herramientas que permitan lograrlo, ¿no? Y una de las que ha sido significativamente importante en este tiempo ha sido el aprendizaje colaborativo, ¿no? El aprendizaje basado en problemas y una, yo diría, un interés muy particular porque el curso, que creo que apareció también uno de los elementos en el estudio que he mostrado hace un instante, esa conexión con otras carreras, la interdisciplinariedad, ¿no? Entonces, creo que pasa por varias instancias, ¿no?, que tienen que ver con las aspiraciones respecto del estudiante que tiene la universidad, tiene que estar expresamente colocado en el perfil de esta competencia, ¿no? Y luego generar mecanismos de evaluación, de medición, de seguimiento, pero también que el docente sea capacitado en el manejo de herramientas que permitan poder desarrollarlo, ¿no? Por otro lado, sí considero que es importante ver un aspecto, ¿no? La única manera de desarrollar pensamiento inteligente es a través de un discurso inteligente. Y eso creo que es un tema que quizás sea bastante arduo por trabajar por delante, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista con respecto a esta pregunta. También yo quisiera agregar un elemento que me parece importante en los profesores que están iniciándose en la docencia universitaria, que es que puedan reflexionar sobre su propia práctica. Yo creo que ayuda mucho el que pueda reflexionar sobre su práctica, porque de alguna manera puede identificar, ¿no?, las fortalezas, las debilidades, y no tener miedo, ¿no es cierto?, de alguna manera también a ser autoevaluado durante ese proceso, ¿no? Yo creo que es importante eso, ¿no?, que el docente reflexione sobre la práctica, también pueda investigar también de las cosas que va haciendo en el día a día, ¿no? Y de ahí a manera innovar, ¿no?, crear, ¿no?, y como digo, reflexionar sobre eso, ¿no? Muy bien, doctora Mercedes, ¿sí? Bueno, sí, muchas gracias. No pensé que mi pregunta iba a generar la participación de todos ustedes. Es una de las habilidades que debemos desarrollar en nuestros estudiantes, ¿no? El pensamiento crítico, la capacidad de tomar decisiones, ¿no?, de resolver problemas. Entonces, es en esa línea que definitivamente tenemos que empoderarnos, ¿no?, para tener las estrategias suficientes, necesarias, para desarrollar pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, doctora. Muchas gracias a usted por la participación. Y bueno, le damos la palabra a Luis Fuentes, que nos está levantando la mano. Adelante, Luis. ¿Cómo está, doctor de Rosele? Muy buenas tardes. Agradecerles por la invitación. Muy, muy instructivo la presentación de todos los ponentes. A mí, doctor de Roncele, me llamó bastante la atención en una diapositiva donde usted puso en rojo, en unas flechitas rojas, ¿no?, el tema de la multiculturalidad referida a las acciones formativas, ¿no?, relacionadas con la diversidad. Y ahí se mencionaba aproximadamente 20-23% que solamente son aplicadas por los docentes. Y otro punto es respecto al perfeccionamiento pedagógico, científico, ¿no? Uno de cada tres aproximadamente son los que mencionaban que participaban en grupos de perfeccionamiento pedagógico. Mi pregunta es, a la luz de la experiencia tan extensa, productiva y exitosa que usted tiene a nivel de muchos países, ¿cómo fomentar la cultura investigativa de los docentes? ¿Cómo propiciar para que la producción científica se incremente notablemente en un país como el de nosotros, como el Perú, que necesita bastante?
del aporte científico de sus propios docentes. Muy bien, Luis. A mí me parece súper interesante la pregunta que usted realiza. Y yo lo puedo resumir en dos cosas, que además es algo con lo que venimos trabajando y que es fruto, por ejemplo, esto que estamos presentando es fruto de estas dos cosas que voy a resumir yo. O sea, es por eso que estamos presentando un estudio que nació en Baja California, pegadito allá a los Estados Unidos, en México, en la Universidad Autónoma de Baja California, y que, bueno, miren cómo ha trascendido y hoy estamos aplicándolo en Perú, con participantes de Cuba, con participantes de otros lugares. Ya en México se está aplicando también, en Sonora, en Ixon, Sonora, México, todos estos elementos. Y lo voy a resumir de manera sencilla. Miren, a nosotros nos ha salido, ayer lo hablábamos en la noche en el equipo científico con mucha fuerza, dos elementos que pueden potenciar la práctica científica del docente. Uno es la participación en redes de investigación y dos, la participación en proyectos científicos. Miren, muy pronto va a salir un libro que ahí sacando un capítulo del libro de la competencia epistémica del investigador. Y precisamente hay una de las dimensiones de la competencia epistémica del investigador, tiene en su seno los elementos del liderazgo científico investigativo como concreción de esa competencia epistémica. Y entonces se habla de cómo hay prácticas que dinamizan la relación de la práctica docente con la práctica investigativa, que precisamente son las redes, las publicaciones, los proyectos, incluso las asesorías de estudiantes. Entonces, a mí, en el proyecto, que nosotros, si podemos participar más en redes de investigación, conectarnos con otros investigadores, con otros docentes que investigan, y podemos situarnos en proyectos, entonces vamos a tener indicadores de desempeño investigativo exitoso. Porque nuestra práctica, nuestra propia práctica docente, va a ser una práctica investigativa. Y por ponértelo de una manera práctica, para yo dar una clase, para cualquiera de nosotros dar una clase, tendría que investigar, tendría que sistematizar contenido, pero también su experiencia. Y eso podría llevarlo, por ejemplo, a un paper. Ya con la doctora Patricia, que trabaja mucho la línea de construcción científico-textual, hemos estado ya aportando con resultados, papers sobre la práctica. Ustedes, o sea, tuvo muy 29.8% son los que participan en grupos de perfeccionamiento pedagógico científico. Un muy bajo por ciento participa en actividades científicas sobre su tema. Y eso quiere decir que estamos teniendo a una masa crítica importante de docentes que está dando las clases de las cosas con lo que se formó en un pasado y no se actualiza suficientemente sobre las cosas, ¿no? Cuando la obsolescencia del conocimiento es cada vez más veloz. Pero miren, cuando se participa en las redes, participar en esas redes, como la propia red de estudios sobre educación, se hace a través de un proyecto. Cuando ese proyecto científico genera publicaciones, genera eventos, cuando en los eventos usted ve cómo se está moviendo su disciplina, entonces ahí realmente se reta la actividad del docente. Por eso a mí me parece súper interesante que nos conectemos. Yo creo que estamos en un tiempo de conectarse. Ya nadie escribe solo, ya si nosotros nos damos cuenta en los proyectos de investigación y los productos que salen de los proyectos de investigación, ya hay mucha multidisciplina, ya no se escriben los libros solos, ya nosotros incluso ya se está escribiendo con los semilleros de estudiantes, con los semilleros de investigación, porque realmente estamos en tiempos de unirnos, estamos en tiempos de colaborar en red, de colaborar entre docentes. Y a mí me parece que ese sentido de colaboración, de trabajo en equipo, de acercarme a otro, de redes, ese ambiente, esa cultura de investigación científica
es algo que tiene que dinamizarse entre los docentes del Perú y de Latinoamérica en sentido general. Sí, Luis, por ahí, sí, de repente. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muy bien, es una invitación, Luis, su pregunta es una invitación a todos reflexionar cómo podemos participar en redes, cómo podemos participar en proyectos, cómo podemos publicar constantemente lo que hacemos. Es realmente su pregunta una convocatoria a cómo realmente estar en la élite de lo que se está manejando en el mundo. ¿Ya? Gracias. Y tenemos acá los hechos, ¿no? Muy bien. Hecho 2. ¿Alguna otra persona? Sí, buenas noches, Adolfo. Doctor. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, doctor. Bueno, felicitar tanto a usted como a cada uno de los ponentes, a la doctora Patricia, a Luis Fuentes, a Uriel, por el trabajo que vienen desarrollando y sobre todo que considero que es esencial en estos tiempos donde la educación se ha convertido en un aspecto fundamental para cada uno de nosotros, no solamente para los maestros, para los padres de familia, pero también para la ciudadanía en general y para el país. La pregunta es la siguiente: yo soy maestra de una institución pública de nivel secundario y definitivamente concuerdo con lo que usted acaba de señalar de que se está gestando una nueva cultura investigativa, pero sin embargo, desde el ámbito en el que yo me desempeño, observo que existen limitaciones y restricciones en el sentido de que se enmarca la cultura investigativa a una élite específica. ¿Cómo acercar, cómo establecer puentes y vínculos entre los espacios de investigación y la escuela, del maestro de escuela que tiene una formación de docente de hace 25 años y que no está formando parte de esta nueva propuesta o esta nueva práctica pedagógica que sé y he sido obviamente partícipe de los nuevos jóvenes que se están formando como maestros? ¿Cómo hacer con toda aquella masa de maestros que se formaron hace 25 años bajo una óptica totalmente distinta? ¿Cómo ustedes están haciendo como universidad, como colectivo que se dedica a la investigación para establecer estos puentes? Sí, me parece excelente, Beatriz, y cuando la escuchaba, pensaba sobre todo en los inicios de muchos de nosotros, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo que a veces nosotros en este año, en principios de este año, nosotros estuvimos en un congreso, el Congreso de Pedagogía 2020, que se realiza en el Palacio de las Convenciones de La Habana, y precisamente había una mesa redonda sobre el acceso a las redes de investigación, a los nichos de investigación, a los grupos de investigación. Y una de las conclusiones que llegaba, me parece súper interesante lo que dice, porque parte de la gestión de la cultura que debe tener la institución, pero también el propio docente, de la gestión de la investigación como algo que no pertenece a una élite, sino como algo a la que él puede acceder. Por ejemplo, yo creo que nosotros debemos ser capaces de identificar algunas redes, algunos proyectos que hoy incluso necesitan de la participación de nosotros. Por ejemplo, yo conozco proyectos que si algún docente de Perú le dice, mira, yo tengo, se puede hacer este estudio desde mi perspectiva, pues le abren, lo reciben con los brazos abiertos. Yo creo que ahí hay que empezar un poco a desestructurar la idea de que hay una élite
de investigación, sino que yo como docente puedo acceder a eso. Y lo digo de manera práctica, por ejemplo, la propia red de estudios sobre educación tiene los brazos abiertos para todos los proyectos de todas las, de todas las, la, los niveles. De hecho, por ejemplo, en el, cuando nosotros hablamos de redes que salen, que saltan la frontera, por ejemplo, de Perú, porque en Perú hay, hay redes que ustedes pudieran aprovechar, pero hay otras redes docentes que están esperando, colegas, se lo digo con los brazos abiertos, le he mencionado esta en la que la doctora Patricia es la, la secretaria académica, que esperan con los brazos abiertos investigadores de nuestros países, porque aportan mucho los investigadores de nuestro país. Entonces yo creo que se trata un poco de esa gestión de la investigación científica, de el... Sí, nos están diciendo que nos cierran el evento a las 8:15, no, muy bien, pero profesora, se trata de esa gestión de investigación científica y de que a veces lo vemos lejano, pero es tan sencillo a veces como preguntar, bueno, y mira, ¿cómo se puede hacer para acceder a esta red? Al, yo incluso estuve en una institución que pensaban que a la red, a la red de estudios doctorales de ciencias sociales había que pagar para eso. Y nada, o sea, hay muchas redes de prestigio internacional que unas son gratis, otras no, pero a la que puede acceder toda persona sin distinción de género, raza, credo. Y creo que hacia ahí podemos apostar. Y otro elemento al que podemos apostar es al poder armar proyectos de investigación para alinear la práctica pedagógica que estamos haciendo en proyectos, que podemos presentar en varios espacios en el Perú y que en algún momento podemos generar algún, algún evento para hablar de estas cosas, pero usted misma como docente de su escuela puede proponer un proyecto, incluso hay mecanismos para usted gestionar fondos con ese proyecto y con esos fondos que se le dan a ese proyecto, usted puede, se pueden hacer varias cosas ya, o sea, yo creo que hay muchas alternativas, pero quisiera cerrar con esto, ¿no? Es la motivación que debe tener el docente para ir buscando y encontrando su espacio. De verdad, muchas gracias por su pregunta, porque, o sea, aparte de nosotros mismos, de ese ánimo que yo tenga, de esa actitud que yo tenga proactiva por buscar, por, y, de, y hay muchas puertas abiertas, colegas, muchas puertas. Estimados investigadores, les agradecemos por su participación. Este, a los que han participado, les agradecemos también por su asistencia. Los invitamos a que por favor puedan encender sus cámaras para que podamos hacer la foto oficial del evento. Y los invitamos asimismo a que puedan seguir asistiendo o participando a los eventos que promueve la Dirección de Investigación. Muchas gracias.